Vamos a ver rápidamente la vía vestibular o el sistema vestibular, que esto, como ya vimos, es la vía que controla el equilibrio, entonces es una rama del par craneal 8. El par craneal 8, recordemos que tenemos la otra rama, que es la coclear, que es la que está involucrada en la audición. Esta va a ser la que está involucrada en el equilibrio. Entonces empezamos la primera neurona. La primera neurona está aquí, en el ganglio vestibular. Esa neurona sube y va a hacer sinapsis en dos lugares. Uno es el núcleo vestibular y el otro lugar va a ser el cerebelo. Entonces digamos, este es el cerebelo. Ahora de aquí, del núcleo vestibular, vamos a tener, se hace sinapsis con dos tipos de neuronas. Unas van a ascender y otras van a descender. Y las que van a descender, vamos a tener dos tractos. Entonces aquí está saliendo el axón de una de las segundas neuronas y aquí está saliendo el axón de otra segunda neurona. Estos tractos se llaman vestíbulo espinal, lateral y medial. Este es el lateral, este es el medial, estamos viendo al paciente así, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Entonces, vestíbulo espinal lateral, vestíbulo espinal medial y estos van a llegar a la médula. Entonces, así tenemos la médula, hacemos un corte transversal. Y lo ponemos así. Obviamente esto es posterior, esto es anterior. Entonces al hacer el corte y al ponerlo así, lo que nos queda arriba en el corte aquí es posterior. Esto estaba aquí. Entonces así, posterior, o esto es posterior, lo pongo así y esto es posterior. Entonces, así está la médula. Vamos a tener las astas anterior, posteriores, anteriores, anteriores, posteriores. Estos axones terminan aquí, en las astas anteriores. ¿Y qué neurona tenemos aquí en las astas anteriores? Tenemos la motoneurona inferior. Tenemos la motoneurona inferior. Entonces, de esta manera estimulamos a la motoneurona inferior. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Esto va a ser contracción de los músculos y esto termina en extensión. Extensión, por ejemplo, del cuello o de las piernas. Bueno, seguimos con la otra segunda neurona, que es una neurona ascendente. Esta neurona igual sale del núcleo vestibular y sus axones forman el fascículo longitudinal medial. Y este axón va a hacer sinapsis en el núcleo del 3, 4 y 6. Bueno, no están así, aquí los puse horizontales, pero bueno, del 3, 4 y 6. Entonces del par craneal 3, del par craneal 4 y del par craneal 6, que son los nervios que inervan a los músculos del ojo. Entonces, de esta manera ya podemos como coordinar el movimiento o los movimientos de los ojos. Por eso, cuando movemos los ojos, uno hacemos abducción, y lo estamos moviendo hacia la izquierda, por medio de que lo estamos controlando con el nervio 6, y el otro lo estamos moviendo con el par craneal 3, que nos hace abducción. Entonces, abducción con el ojo izquierdo y aducción con el ojo derecho. Los dos están viendo hacia la izquierda, pero uno es por medio de abducción y otro es por medio de aducción. Bueno, esto es específicamente cómo pasa esto y está en otro video. Aquí nada más es rápidamente la vía del equilibrio. Esta es la vía del equilibrio o la vía vestibular. Ahora tenemos una maniobra que es la maniobra de 2 o la maniobra de la muñeca. Maniobra de la muñeca, en donde lo que se ve es que si hay integridad del fascículo longitudinal medial. Si es positivo, es que está intacto el fascículo longitudinal medial. Entonces, obviamente, esta prueba va a estar alterada en los pacientes que vienen con esclerosis múltiple, porque es muy común que las pacientes que vienen con esclerosis múltiple tengan daño a estas fibras y, pues, por tanto, no pueden hacer la vista conjugada. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos el reflejo de los ojos de la muñeca, los ojos de la muñeca, en donde aquí lo que estamos viendo es la integridad del tallo cerebral. Entonces recordemos que el tallo cerebral va, aquí está el cerebro, aquí está el tallo cerebral, aquí está el cerebelo. El tallo cerebral está compuesto por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, que también se llama médula oblongada o médula oblonga. Que no hay que confundirlo porque estamos viendo bibliografías de, digamos, Estados Unidos,
el bulbo raquídeo le dicen médula, médula. Y a lo que nosotros le llamamos médula espinal, ellos le llaman, bueno, ellos le llaman spinal cord. Y lo que para nosotros es bulbo raquídeo, ellos le dicen médula. Entonces no hay que confundir los términos. Pero bueno, bulbo raquídeo o médula oblongada, por eso siempre pongo los dos nombres, bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces aquí me dice encéfalo, puente y bulbo raquídeo o médula oblongada. Si tenemos positivo reflejo de los ojos de la muñeca, esto nos dice que hay integridad o que sí funciona el sistema nervioso central desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. Nos vemos en el siguiente video.